Bueno, la variante Delta todavía dentro de nuestro establecimiento no se ha presentado. El día de hoy sí tenemos un caso de COVID, ¿no? De una paciente en la cual ya está, como se dice, manejado y ya está próxima también a de que sea dada de alta. No tenemos otros casos, como se dice, dentro de nuestra población. Chicama es de otro distrito, pero que ha venido a ser hospitalizada acá al establecimiento. Gracias a Dios, dentro de nuestra población de Chicama, nuestra jurisdicción no es la paciente, es de otro distrito, se podría decir, y en la cual eso no significa que debemos de bajar la alerta, ¿no?, ante esta enfermedad. Vemos que ya en la capital se están produciendo con mayor frecuencia estos casos, entonces tenemos que seguir guardando nuestros protocolos de bioseguridad para que de esta forma nos cuidemos y nos protejamos de esta enfermedad, ¿no?, que en realidad aún sigue viviendo con nosotros. Tenemos todo, como se dice, a la mano, los medicamentos completamente gratis para pacientes con COVID leve, COVID moderado. Tenemos todo lo necesario, tenemos los balones de oxígeno, 25 balones de oxígeno. La unidad ejecutora nos provisionó también cuatro concentradores de oxígeno, ¿no? Y aparte que también tenemos las pruebas antigénicas, ¿no? Para la población que realmente lo amerite, ¿no? En Claro. este caso, pacientes sospechosos que necesiten una prueba rápida antigénica, nosotros las tenemos a la mano. ¿Cuánto, como le digo, la unidad ejecutora ha previsto todo para esta tercera ola? Tenemos todo lo necesario dentro del establecimiento, así como del personal humano también. Tenemos los profesionales aquí para la atención de tanto el área COVID y el área no COVID, ¿no? Tenemos todo, como se dice, a la mano, solamente esperando que llegue el paciente, y si es que no llegase, gracias a Dios que no lleguen, ¿no? Eso es lo más importante, que estén las familias, sobre todo sanas, ¿no? Y tenemos todo lo necesario, como le repito. Muy bien, muchas gracias. Ok.